from one Spaniard, we go to another with Cristina Gutierrez. Hi, Cristina. Now, after five Dakars in a car, you join the Red Bull Off-Road Team USA. How did that happen? I don't know. No, for me, I'm so grateful and happy to belong in this team because for me it's a great opportunity. In 2 weeks ago, I don't have the opportunity to be here, and for me it's a surprise. I'm very happy to stay in this Dakar, and I want to do my best, of course. Because Cristina, it's a different project. It's a big project. It's a different style of driving, and does it mean you have more ambitions? Yeah, it's completely different than other years. I drove 4x4 last four Dakars, and for me this is new, totally new. But I'm very grateful for being here, and I try to do my best, and of course I try to win and be competitive with Francois. He's my co-driver. You were able to test the car enough, and how is it? Yeah, very good. I have the opportunity to stay in Dubai for 1 week, test the car, and everything is good. The team is very familiar with me. I'm so happy to stay with all of them, and I want to do more races as much as possible. And how are the young Americans, Mitch and Seth? Have they been welcoming? Have they been nice to you, I hope? I feel very older between them, but I feel good. This is a good team, and I'm very, very happy to be with all of them. Well, we wish you a great race in the lightweight vehicle category. Thank you very much, Cristina. Thank you. Cristina, your point of view on the on the lightweight vehicle category, who's going to win it? I hope one of the Red Bull Junior team, but I don't know. Everyone is very incredible drivers, and all of them we can win. المركبة التي تحمل الرقم 387 مع السائقة الإسبانية كريستينا كوتييريز هيرورو اللي بتشارك في دكار للمرة الأولى إلى جانبها الملاح الفرنسي فرانسوا كازيلي أيضا بيشاركوا للمرة الأولى في دكار. Car number 387, Cristina Gutierrez Herrero from Spain. This is her fifth Dakar rally. This is a Red Bull Off-Road Team USA. طبعا تسالوا شو التي 3 التي 3 هي مثل التي 1 هي البكي البروتوتايب المحضره لها وزن اخف تجهيزات اقوى بينما التي 4 هي سيارات البكي اللي بتنباع السيارات القياسيه اللي عليها عدد محدود جدا من التعديلات بهدف طبعا زياده قدرتها على التحمل وتفعيل عوامل السلامه الصارمه الموجوده فيها. Good luck to you both. Hola, buenas. Ya estoy en el hotel después de la ceremonia de podium y la prólogo de hoy. Han sido 11 kilómetros, bueno, que ya sabéis todos que hay más cosas que perder que ganar. Son 11 kilómetros en los que, bueno, pues he salido a adaptarme un poquito al coche, a François también, porque como sabéis es todo nuevo para nosotros. Y la verdad es que muy contenta porque, bueno, pese a ir bastante tranquilos, hemos visto que estamos ahí y, bueno, pues mañana salimos mezclados coches y side by side, con lo cual, bueno, pues habrá bastante polvo y la etapa tiene algo de arena. Así que
mañana más, mañana es cuando realmente empieza el Dakar y veremos, hay que ir día a día y seguramente vayamos de menos a más, como siempre acostumbro, a ir calentando motores y luego a dándolo todo el máximo que podamos. Un saludo a todos y mañana más. Tu veux faire John? Ouais. Tu veux faire plus large? Tu peux râler de côté? Fue una entrada tardía para el equipo Red Bull Off-Road, pero qué actuación fue para Cristina Gutiérrez. Se convierte en la primera mujer en ganar una etapa del Dakar desde Jutta Kleinsmith. Les mostró lo que debían hacer y lidera la general de vehículos ligeros. En el top, ahí está Gutiérrez por delante de Varela, Jones, López y Farres. Hola a todos, ya os hablo desde la caravana. Nada, la etapa 1 ha sido una etapa muy increíble. Supongo que no se me olvidará nunca porque, bueno, al final hemos ganado la primera etapa y muy contenta de ello porque la verdad que no ha sido nada fácil. Ha sido una etapa con muchísimas rocas, era muy fácil pinchar y lo raro es no pinchar. Entonces, bueno, nosotros hemos pinchado solo una vez. Os digo solo porque ha habido equipos que hasta han pinchado 4 ruedas y han tenido que esperar el camión de asistencia. Entonces, bueno, por esa parte contenta. Tomamos un ritmo bastante conservador en las zonas de mucha piedra. Lo que sí que es cierto es que muchas veces era cuestión de suerte porque había muchas piedras enterradas en la arena. Y por el otro lado también ha sido una etapa de mucha navegación y he de recalcar el trabajo de François de su lado. Porque bueno, había ciertos momentos en los que no sé cómo podía saber por dónde era el camino porque era prácticamente imposible ver nada. Por otro lado, quería agradecer a todo el mundo que me ha escrito y siento no poder contestar a todos a la vez porque están siendo muchos los mensajes de ánimos, los estoy leyendo todos y nada, quería agradeceros todo el apoyo. Es solo una primera etapa y queda muchísimo por delante, pero tened por seguro que esto no se me va a olvidar nunca. Y que os agradezco vuestro apoyo infinito. Un saludo. La verdad es que estoy muy contenta con la etapa porque ha ido muy bien desde el principio. Con François la navegación ha ido perfecta. Es verdad que la prueba ha sido muy con muchas rocas, era muy fácil pinchar en la que todos, prácticamente todos hemos pinchado. Pero hasta el momento somos primeros, así que habrá que esperar al resto de los chicos a que lleguen porque hasta el momento ha ido bien. The stake was very good with François. Was incredible. I'm feel very very good with the car, with the team, with all. We need to wait to the other guys to check the final result, but at the moment we are first. I'm very happy. But this is too long. Tomorrow, the next days are very strong and I want to be like this all the time and I want to wait and to do my best. This is a tricky stage because it's a lot of rocks, a lot of navigation. This is a very, very hard stage for the car and also for us, but I'm very happy. Ma, ¿qué tal? La primera mujer española de la historia en ganar una etapa del Dakar. ¿Cómo se te queda el cuerpo? La verdad es que bien, muy contenta, muy feliz de haber conseguido esto junto a François y con el equipo porque ha sido todo muy rápido.
Hace dos semanas prácticamente no sabía que venía aquí y está siendo todo pues como un sueño. ¿Qué te ha dicho Jutta cuando hablabais? Pues nada, que está orgullosa. Ya nos conocíamos de 2015 cuando estuve en Qatar, un campus que organizó ya con la FIA, que es importante que haya mujeres en arriba y nada, que hay que seguir adelante. Felicidades, Cristina, porque es un día histórico en el Rally Dakar y un día histórico para las mujeres y para los pilotos. Gracias a vosotros por estar aquí siempre. Histórica victoria de etapa de Cristina Gutiérrez en Side by Side, la primera española de la historia que lo consigue. La burgalesa ha sido la más rápida en los 277 kilómetros contra el crono, con casi 2 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Chris es líder y aspira a todo con su prototipo ligero. La última vez que una mujer ganó una etapa en el Dakar fue hace 16 años, fue ella, Jutta Kleinschmidt. Para la piloto de Burgos, Cristina Gutiérrez, que hace cuestión de un mes y medio no tenía proyecto para el Dakar porque se le cayó el presupuesto, luego se reenganchó hace un par o tres de semanas al proyecto Red Bull con ese OT3 de vehículos ligeros, y ahí está, marcando territorio, marcando terreno, consiguiendo la primera victoria de su vida en la prueba más dura del mundo del motor. Bravo por Cristina. Hoy Farrés, Gerard Farrés, ha hecho quinto a 4:16 y es cuarto del Side by Side. Hinojo, séptimo, Santi Navarro, octavo, Fernando Álvarez. Bueno, ¿qué podemos decir, Pep, más de lo que no hayamos dicho ya de Cristina Gutiérrez? Ojo, que Farrés ha hecho un gran resultado, igual que Hinojo, igual que Santi Navarro. Los españoles están que se salen en los vehículos ligeros. Sí, esto es fantástico. Ha habido un momento que teníamos a Cristina, a Hinojo y a Santi Navarro en los tres primeros. Entonces, bueno, era como un sueño, ¿no?, tener a esta gente ahí. Claro, luego se esperaba un poco más de los vehículos como los de Cristina, ¿no?, que estuvieran todos delante. Pero vemos que todo el mundo tiene pinchazos, pérdidas. Algunos quieren correr demasiado porque a estos americanos les cuesta un poco el tener el ritmo de carrera que supone el Dakar. Y bueno, y hoy Cristina pues lo ha abordado, lo ha hecho muy bien. Lo que vemos es que con François Casalet, que es su copiloto, pues lo están haciendo perfecto y nada, les ha salido un etapón. Cristina, que hasta hace 2 semanas y media, 3 semanas no tenía equipo, no tenía coche, no tenía vehículo para correr este Dakar, está ahí, categoría nueva, copiloto nuevo, coche nuevo. Y ahí está, ¿eh? Porque mira, fijaos, esta clasificación que os vamos a mostrar, Jurito, mírate ahí, Cristina Gutiérrez, esto puedes hacer un póster y colgarlo en la habitación para toda la vida, porque has ganado una etapa del Dakar, la primera española que lo logra. Histórico lo de Cristina Gutiérrez, hacía 16 años, amigas, amigos dakarianos, 16 años, que una mujer no ganaba, Luis, una etapa del rally más duro del mundo. Y además, fíjate, Cristina, cuando estuve en Andalucía, estuve con ella en Andalucía y estuve charlando con ella. Digo, hola Cristina, ¿qué tal? Y me dice, hombre Luis, pues la verdad, y me dijo con estas palabras, ¿eh? Me he tirado a la piscina, Luis, aquí en Andalucía, dándome a entender que había gastado los recursos que tenga, más o menos todos los recursos, porque ella, su objetivo era venir al Dakar. Hace Andalucía, manda un mensaje magnífico el primer día, porque el primer día se clasifica cuarto, lo decíamos antes, pero luego viene el momento este en que se le caen patrocinadores, no sé qué le pasa, no encuentra el apoyo suficiente y se queda sin Dakar. Y hace 2 semanas, hace 3 días, 2 semanas para atrás, hace 17 días, ella no sabía que iba a correr el Dakar y ahora se encuentra. Y corre el Dakar, que además va a correr con Sebastián Loeb en el Extreme, un equipo que además es propiedad de Lewis Hamilton. Y ella está encantada por trabajar con ídolos que tuvo siempre, dice Sebastián Loeb, también fue Carlos Sainz, lógicamente, pero Lewis Hamilton. Es decir, que le están saliendo las cosas muy bien y hoy viene aquí y el mensaje que manda es brutal, Marc. Y además, en la rueda de prensa antes del rally le preguntaron, había una rueda de prensa para los Side by Side, y le preguntaron los vehículos ligeros, Cristina, ¿y tu objetivo en la carrera? Oye, pues muy valiente, ya dijo, no, mi objetivo como el de muchos, ganar. Yo quiero ganar. Y hoy manda el mensaje, no estaba de broma. Es la primera de la clasificación, contentos por la victoria de Cristina Gutiérrez. Ahora sí, faltan 20 minutos para acabar el programa, vamos a Piñón, escuchamos la entrevista con una mujer que ya es historia del Rally Dakar. La emoción tiene que embargar a Cristina Gutiérrez porque es, atención, la noticia que ya lo habéis comentado en el programa, la primera mujer española de la historia en ganar una etapa del Dakar. ¿Cómo se te queda el cuerpo? La verdad es que bien, hemos acabado
Estoy esperando el resultado oficial porque siempre hay penalizaciones, cosas que nosotros en nuestro caso no, pero sí que había un accidente en medio de la etapa, entonces prefiero estar un poco así con los pies en la tierra y esperar un poquito, pero hasta el momento sí, de momento somos primeros y muy contenta, muy feliz de haber conseguido esto junto a François y con el equipo porque ha sido todo muy rápido. Hace dos semanas prácticamente no sabía que venía aquí y está siendo todo pues como un sueño. Ahora que por fin has conseguido, cuando se confirme, ganar una etapa, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo es esa tormenta de ilusiones, también de momentos duros? Pues la verdad es que todo sirve, ¿no? Incluso los malos momentos, aquel Dakar con Gaby que lo pasamos fatal, pues sirve para aprender, para hoy llegar y ir más finos en las rocas, no pinchar, entonces cada uno de los Dakares me ha enseñado algo y por supuesto que todo vale, hasta los peores momentos sirven. De repente estás en una estructura de un gran equipo, eres primera, tendrás que abrir pista, situaciones nuevas para ti. Sí, la verdad es que disfrutando todo, porque este año está siendo muy loco para mí, ha sido mucho cambio de no tener nada en la Baja Andalucía, arriesgar allí mucho. Y desde ahí pues han salido muchos proyectos bonitos, con muchas ganas y la verdad es que contenta. Felicitar a Super Cristina de haber ganado, la verdad es que lo ha hecho muy muy bien, muy contento por ella. Aún me acuerdo de cuando me ayudó hace un par de años, cuando volqué el coche y ella me ayudó. Así que Cristina, enhorabuena. Contentos por ella, mañana abre pista, realmente va a ser una etapa complicada, pero seguro que no renuncia a lo que hace dos semanas le dijo a Teledeporte, a la pregunta, ¿tú crees que es posible que otra vez una mujer pueda ganar el Rally Dakar? Bueno, realmente, si lo ha ganado ya una mujer una vez, ¿por qué no una segunda, una tercera o las que vengan? La verdad es que estoy contenta de encima formar parte de la Extreme. Con este tipo de iniciativas al final va a haber muchas mujeres en el mundo del motor, en rides y seguramente pues vengan cada vez más chicas y ojalá algún día pues se pueda repetir la hazaña que comenzó Utah. De alguna forma es seguir la estela de Jutta Kleinschmidt, que ganó el Dakar, de momento la primera y única mujer hasta la fecha que consigue ganar el Dakar allá por el año 2001. No es por meterle presión, pero es que, como tú decías, en la rueda de prensa, Cristina ya asumió ese galón, esa papeleta, ¿no? Sí, lo dijo y lo demuestra. Demuestra que puede ganar absoluto. Siempre es complicado, porque para ganar un absoluto primero tienes que tener un coche oficial, ¿no? Pero ya está demostrando y está dando los pasos correctos, ¿no? La experiencia, cuando se subió al Mini, no sé cuánto habría hecho con el Mini, muy poco, creo que Pep decía que era el día que se subía prácticamente en Andalucía, y llegó con el Había Mini. Entrenado en Masía Pelarda antes, unos cuantos kilómetros, sí. Y ya fue muy rápida allí. Pero es que cuarta el primer día en una etapa de 168 kilómetros, y dejando detrás a gente pues como Peter Hansen, entre otros, que es verdad que había tenido problemas, pero hay que evitarlos. Mira, aquí la vemos con Jutta Kleinschmidt, que Jutta Kleinschmidt ganó, cuando ganó el Dakar, lo ganó con Andreas Schultz, que después fue copiloto de Carlos, que sí. Había sido nuestro mecánico de entrenamientos en Toyota en el año 89 y 90. Sí. Además, Jutta, en el 99, había sido la primera mujer en liderar una clasificación provisional general de un Rally Dakar. Sí, Jutta, todos nos acordamos, ¿no? Con el buggy de Schleser, con los Volkswagen. Con Mitsubishi, fue pues bueno, una piloto a tener muy en cuenta en su momento. Ahora está en la FIA haciendo como de delegada dentro de los rides. Por eso estaba ahí, en el campamento. Y ella pues es la que vela por la seguridad y bueno, y estoy seguro que está encantada de que la burgalesa haya ganado la carrera. Escúchala, porque sí, está encantada. I proved that women can be in Frontier, and but since then we didn't really see that again, you know. And now I think with Cristina we see this, and it's fantastic, and it should motivate all the women to come to our sport because it's fantastic. We can race with the guys, and we can beat the guys, which is it's very good, and she proved that today, and I'm really happy. Es el ejemplo de que siguen rompiendo barreras, ¿no? Y récords. Es que hay que insistir a la gente que nos está viendo. Es que estamos en un día muy especial, Marc. Es un día muy especial. Lo que ha hecho Cristina hoy, que ha grabado unos libros de historia del Dakar. Ya no lo que hizo Jutta Kleinschmidt, lo ganó el absoluto, pero es que hace muchos años que no veíamos esto. Esto es algo, de verdad, que lo tenemos que valorar en su justa medida, ¿eh?
Seguro que sí. Vamos a valorarlo también con una persona que ha estado codo con codo muy cerca de Cristina en los últimos años. Gaby Moisset, ex copiloto precisamente de Cristina, tuvo que retirarse del motorsport por culpa de algunas lesiones. Lo tenemos en línea. Gaby Moisset, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Tú también eres dakariano. Hola, ¿qué te parece lo que ha conseguido hoy, Chris? A ver, buenas noches a todos. Súper contento porque Cristina y François lo han hecho muy, muy bien y teniendo en cuenta que se conocen desde hace muy poco y que el coche realmente han hecho 400 kilómetros de test y no lo conocen. Y muy bien, muy contento. Ha dado un paso de gigante, Cristina, no solo por la victoria, sino en este Rally Dakar, ¿no? De alguna forma ya no es la odontóloga burgalesa que todos conocíamos que iba al Dakar a acabar, ¿no? A cumplir el sueño de llegar a la meta. ¿Hay un clic en Cristina en los últimos meses? Este era el objetivo que nos marcamos a principio de año, cuando estuvimos con ella hablando de esta temporada. La intención era hacer el clic de cambiar de esto, de ser la curiosidad de qué hace el Dakar cada año a ser una piloto ya, pues, meritoriamente como piloto. Las capacidades y las cualidades de Cristina todo el mundo las conoce. Los que nos hemos montado con ella en coche, desde el primer momento nos hemos dado cuenta de que realmente tiene una capacidad, tiene un talento innato para conducir bestial. Los rallies que he corrido con ella, que también hemos hecho alguno, ha sido unos resultados brutales. O sea que súper contento. Y el paso este ha sido, lo que como comentaba Luis antes y Pep también, el paso fue en Andalucía. Tengo coche competitivo, corro y lo demuestro. Y allí se notó. Y a partir de allí desencadenó todo. Nos interesa mucho las últimas horas de Cristina antes de conseguir esta etapa. Por ejemplo, ayer hablaste con ella después de la prólogo. ¿Qué te comentó? ¿Cómo se iba a plantear la primera etapa? Bueno, después de la prólogo realmente me dijo, he andado muy despacio, muy tranquila para probar. Cristina siempre es muy cauta y se ha acostumbrado a tener coches que ha tenido que cuidarlos mucho. Y yo creo que se ha acostumbrado mal en este aspecto, porque ha tenido que ir siempre tan cuidadosa con los coches que cuando le dan un coche bueno, con el Mini le pasaba lo mismo. Decía, ¿puedo hacer esto con este coche? Claro, esto es un tanque, puedes hacer lo que quieras. Y ayer, cuando vio que podía correr un poco más, hoy realmente dice que tampoco, a ver, que no parezca nada extraño, pero no ha corrido tanto. Lo que pasa es que ha sido cuidadosa, han pinchado también una vez. Se han tenido que parar a un motorista que estaba en el suelo, han tenido que parar a ayudarle un poco. O sea, que no es que no haya tenido problemas tampoco. Pero bueno, yendo cuidadoso y tal como estaba la etapa con todas las piedras y todo, pues le ha ido bien. Luis, ¿alguna pregunta para Gaby? De copy a copy. Pues no sé, Gaby, ¿qué proyecto, qué tal, cómo estás, Gaby? Aparte de la Fórmula E, el Extreme, ¿tienes idea si Cristina tiene algún otro proyecto en mente? Después del Dakar, lógicamente. Campeonato de España de rally. Estamos con diferentes cosas. A mí, que ya sabes que vengo más de los rallies que de los rides, siempre le he aconsejado que le iría muy bien hacer más kilómetros en rallies por el mero este del sprint que te da el rally, que los rides no te dan. Y bueno, estamos valorando muchos aspectos y algo vamos a intentar hacer. O sea, de cerrarse, como decíamos al principio del programa, una puerta, se le han abierto, bueno, mil ventanas a Chris. ¿Cómo fue, por cierto, el fichaje del equipo de Lewis Hamilton a Cristina Gutiérrez? Creo entendido que fue en el Rally de Andalucía, ¿no? Al firmar el quinto puesto. En el mismo Rally de Andalucía, sí. ¿Y cómo fue aquello? El mero hecho de hacer un cuarto puesto y ella ya le habían ofrecido o valorado o la estaban valorando para entrar en la Extreme. Porque, como sabéis, tienen que ser equipos mixtos y se necesitan mujeres. Y actualmente, mujer en rides, descaradamente, Cristina es la más rápida en estos momentos. Y la tenían valorada, pero el mero hecho de terminar la etapa cuarta delante de pilotos top, pues allí ya le mandaron un mensaje y le dijeron que querían contar con ella en el equipo y eso, pues, cerró un contrato. Muy bien, Gaby, contentísimos por la victoria de hoy, porque después tendrá pues ese campeonato de coches eléctricos en el equipo de, ni más ni menos, Lewis Hamilton y como compañero de equipo a Sebastián Loeb. Gracias, Gaby, mucha suerte y enhorabuena, ¿eh? De nada. La parte que te toca. Chao, muchísimas gracias a todos, un saludo. Gracias a Gaby Moisset. Cristina, sin problemas en la etapa.
La primera etapa ha hecho historia y una gran sorpresa entre los vehículos ligeros con la española Cristina Gutiérrez, venciendo la etapa en Visa en su Red Bull OT3 y al hacerlo se convirtió en la primera mujer ganadora de esta etapa del Dakar desde que Jutta Klein-Smith regresó en 2005. Jutta está trabajando en el Dakar en nombre de la FIA y fue una de las primeras en felicitar a la española. Después de un gran día en la primera etapa, la segunda no fue tan buena para Cristina Gutiérrez. Perdió 12 minutos y se posiciona en el cuarto lugar de la general. In the lightweight side-by-side class, a tough day for Cristina Gutiérrez. After stage victory yesterday, she dropped. Bueno, hemos acabado la etapa 2. La verdad es que ha sido una etapa bastante larga. Había tramos de dunas bastante blandas. Hemos tenido un problema con el embrague del coche, lo que nos ha hecho perder más o menos 7 minutos. Y después ha habido tramos de pistas muy muy rápidas en las que, bueno, pues íbamos con el gas a fondo y con la limitación de 130 de los side by side, pues había que tener un poco de paciencia. Pero bueno, al final hemos llegado creo que en décima posición, así que bueno, nos mantenemos ahí en la cabeza y mañana toca otro día duro y así iremos yendo día a día. La etapa 2 ha sido bastante larga, ha habido tramos de dunas bastante complicados porque la arena estaba muy blandita, pero bueno, lo importante ahora mismo es estar aquí. No sé si hemos perdido mucho tiempo, un problema en medio de la etapa, pero bueno, al final lo importante es estar en los puestos de cabeza y mantenernos ahí regulares hasta el final. Muy contenta con la navegación de Franza otra vez y nada, mañana más. El primer examen en dunas de Cristina con el side by side lo ha pasado con una nota, bueno, yo diría excelente, ¿eh? Para mí muy bien. Y se ha adaptado muchísimo y muy rápido a este coche. Recordemos, ayer lo decíamos, lleva poquísimos kilómetros hechos con este coche y más difícil aún en carrera. O sea que está para ella su segunda etapa. Entonces, imagínate, yo creo que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien y además cómoda y con seguridad, porque ganando ayer y hoy cediendo estos minutos, es que ella está bien, se compenetra muy bien con el copiloto y yo creo que lo están bordando. Más físicamente es una chica que aguanta mucho, porque recuerdo el Dakar, no recuerdo cuál fue, si fue el primero o el segundo, cuando estuvo en mi patilla fueron 3 días seguidos sin dormir. Y continuaba compitiendo y sin cometer errores, porque tú cuando te empiezas a cansar, los errores aparecen, ¿no? Y ella sin cometer errores y aguantó. Por lo tanto, es una mujer que está acostumbrada a algo muy duro, ¿no? Y ahora se le ve además en la cara, ¿no? Se está divirtiendo y mucho, sí. Y mucho. Bueno, pues escuchamos a la piloto burgalesa, ha hablado también con Paco Grande. La etapa ha sido muy larga, con zonas de dunas bastante blandas. Tuvimos al principio un fallo, pero bueno, perdimos unos 4 minutos, pero bueno, hemos podido recuperarlo ahora al final, así que nada, no sé el tiempo, pero lo importante es estar aquí otro día más. She's running really good, had no problems, and then got to the finish and ended up winning the thing, so I'm super stoked for her. Got a win for the team, and yeah, couldn't be more happy. Formada como dentista, Cristina Gutiérrez tuvo una carrera limpia hoy, dejando a los demás a un lado para quedar cuarta en la general. Bueno, os hablo ya una vez finalizada la etapa 3. La verdad es que ha sido una etapa bastante complicada para nosotros porque, bueno, hemos empezado con muy buen ritmo y luego en un waypoint, pues bueno, donde se ha pedido Carlos Sainz, donde también ha estado Nani Roma por allí también perdiendo tiempo, pues nos ha pasado lo mismo. Hemos perdido bastante tiempo, así que desgraciadamente nos caemos un poquito en la general,
Pero bueno, lo importante y lo positivo es que estamos en la etapa 3 y que esos minutos yo creo que son recuperables. Hay que seguir empujando y luchando, y estoy segura de que viendo los ritmos que tenemos sin ningún problema y si seguimos sin cometer errores, pues podemos estar ahí. Entonces nada, mandaros un mensajito un poco esperanzador, y las próximas etapas pues estaremos ahí empujando. Un saludo a todos. Saudi Arabia, Dakar Rally. Tell us the story as to how you ended up doing the Dakar Rally this year. The story is very, very beautiful, because before 2 months ago, I worked hard to be here, to stay in the Dakar, in my fifth Dakar, and I don't have enough sponsor to be here, and suddenly this opportunity comes to me, and for me it's incredible, because we are in the best team with the best crew possible, and I am very happy to be here. How are you finding it in the OT3? I'm very surprised with this type of cars. I never drove something like this, and I'm very happy to have the chance to test it, to see how is the car, the stages in this type of car, the dunes, discover all the things. For me it's a good opportunity, and of course I try to do my best. Let's talk about the opening stage of the rally. It was a brilliant opening stage. First stage win for a female driver since 2005. I think it was Jutta Kleinschmidt. Amazing result, and the first full stage that you've ever done in a side-by-side in the OT3. It was incredible, because I don't expect it. No, I'm surprised with the result, but I'm very, very happy with all this team, with Francois, my co-driver, with the navigation. All the people around me have proud of me, no? And Jutta Kleinschmidt come to me yesterday and told me, I am very proud of you, and received this type of message for me is really, really, it's like a dream. Talk to me about the rest of the rally. Now, what's your plan going forward? Because it's a long, long way to go. And the OT3 is still a relatively young evolution of side-by-side, of lightweight. Yeah, my strategy, something like this, is learn a lot about the car, increase the level each day, because it's too long, this Dakar. There are 12 stages, and each day is different. Each day we have some problem, and I try to be patient to learn about the car, about the team, and I try to do my best, stay in the first position. And with this, I think we finish with a good result. You've got a busy year ahead, obviously, with Extreme E and everything else. Do you think, though, that you'd now consider making the switch from the car category to the side-by-side, the lightweights? I don't know. I have the Extreme E too, but I'm very happy to have this this opportunity, because for me, I'm very young, and I need to learn a lot about all these type of categories. And I tried to make a professional career in races.
después de haber ido tan bien en los últimos dos días, incluida la victoria de una etapa, Cristina Gutiérrez tuvo una racha menos exitosa, perdiendo mucho tiempo. Ella se desliza bien hacia abajo en la general. Y así queda el ranking. López Contardo liderando, por detrás Domzala, Jones y por último lugar Gutiérrez y Cariakin. Hola, bueno, ya una vez acabada la etapa cuarta, contaros que ha sido un cúmulo de emociones porque bueno, hemos empezado muy bien, con muy buen ritmo. Hemos empezado con una zona de piedras donde muchísimos pilotos han pinchado y nosotros, pues conservando bastante los neumáticos, hemos conseguido no pinchar. Nos hemos colocado en tercera posición de la etapa, digamos con un ritmo muy muy bueno. Y bueno, la mala suerte ha venido en forma de avería. En el único cordón de dunas que había hoy se ha roto el palier del coche y hemos tenido que venir en tracción trasera. Y justo cuando me quedaba la última duna que pasar, pues había un agujero y no he sido capaz de subirlo. Sin ayuda de nadie, pues era muy complicado sacar el coche de allí porque había que subir una cuesta muy alta. Y desgraciadamente ha habido muchos pilotos que no se han parado porque realmente eran un empujoncito y ya salíamos y hemos perdido unos 50 minutos allí. Finalmente paró un camión, que se lo agradezco desde aquí, ahora mismo no sé qué nombres son, pero se lo agradezco un montón. También he de reconocer a Farrés y a Armand que se hayan parado, iban sin potencia y se han parado para preguntar y casi se quedan ellos, así que chapó, os lo agradezco un montón y vamos, ya sabéis que cuando necesitéis ayuda la vais a tener. Y nada, finalmente hemos perdido creo que 50 y no sé cuántos minutos. Así que nada, el resto de los días pues intentaré hacerlo lo mejor posible. La verdad es que me siento bastante competitiva, con lo cual creo que podremos hacer grandes resultados si todo va saliendo como tiene que ir. Y nada, mañana os cuento porque se presenta un día bastante duro. Así que con esto me despido. Un abrazo. Estamos aquí con Cristina, su copi también, que acaban de llegar. ¡Oh, my God! Ahí Armand. Chicos, hoy hemos tenido muchos problemas desde el principio. El coche se nos paraba, nos entraba en modo de fallo y no podíamos pasar de 80 y... ¡Jolín, tío! Duro de aceptar, porque esto ya, dices, bueno, problemas, pero es que esto ya es más mala suerte, no puede ser, así que bueno, vamos a ver para mañana. Cristina también ha tenido un problema con el coche, se ha quedado en la duna, hemos intentado ayudarla, pero al no tener potencia no podíamos, así que la han tenido que ayudar otro vehículo y aquí estamos. Va, Cris. Armand, vamos. No se paraba nadie. Pues ya lo veis, chicos. Ah. Deben ser competidores y el único que les separa. Pero si tú eres Dios. He roto hasta el career. I had the opportunity to bring the BF Goodrich in Spain follow me all this year. It's the best possible tire at the moment. This car rolls much more than a 4x4, but the T1. It's more easy to drive in the sun. You can go more faster in the rocky zone. I'm very happy to be here because it's the best team possible at the moment. It is a new category for me, but I think in side-by-side we are in the best team. Llegado allí y le han echado una mano, pero Farretti Moleón va muy limitado de motor, no hay manera de pasar de 80 kilómetros por hora y... ¿Un fallo eléctrico? Ellos tienen un problema eléctrico, parece ser, que la centralita no da, no encuentran el fallo, van cambiando cosas y bueno, hemos visto a Farretti muy apurado hoy
cuando hemos visto sus declaraciones, y a Cristina, pues realmente, pues bueno, estas 57 minutos, esto es un mazazo, porque estaba haciendo una carrera impecable. Entonces, esto es el Dakar, es un día estás arriba, el otro día estás en la miseria, y en este caso, pues bueno, de todas maneras, hay para rato, y Cristina aún va a dar mucha guerra. Yo y además... Hola, bueno, la etapa 5, como ya sabéis, ha sido una auténtica locura. De navegación, los primeros 3 kilómetros han sido imposibles. Hemos salido, no sé si sabéis que salimos cada 30 segundos, entonces, bueno, estamos siempre en polvo y es imposible encontrar las salidas. Sí que es verdad que nunca había visto algo así, nunca. Es la primera vez que algo está tan difícil, y nada, pues ahí hemos perdido unos 27 minutos más o menos, y luego nos hemos mantenido bastante estables durante toda la etapa. La verdad es que me ha costado coger un poco la concentración después, hasta que ya en la última parte hemos empezado con las dunas bastante técnicas, pero al haber llovido estaban bastante duras y me he encontrado con un ritmo bastante bueno. Seguimos en la lucha, eso es lo importante, así que mañana más. Un saludo. Bueno, acabamos de terminar la etapa 5 y bueno, ha sido una locura de etapa. Al principio de navegación ha sido imposible, estábamos todos perdidos. No sé al final cuánto tiempo hemos perdido, pero bueno, ha sido una etapa muy muy complicada y por suerte estamos aquí. Así que nada, mañana seguimos. Cristina Gutiérrez con Casalet están haciendo un buen Dakar, han vuelto a recuperar, están otra vez en el lío, hoy han perdido media hora. In my career, I had the opportunity to bring the BF Goodrich in Spain, follow me all this year. It's the best possible tire at the moment. This car rolls much more than a 4x4, but the T1. It's more easy to drive in the sun. You can go more faster in the rocky zone. I'm very happy to be here because it's the best team possible at the moment. It is a new category for me, but I think in safe base we are in the best team. Hola, ya por fin duchada y en la caravana. La etapa 6 ha sido todo en arena, todo en arena, dunas, se nos ha hecho de noche incluso. Íbamos bastante bien, entre los 10 primeros, 11, si no la información no es mala, y bueno, hemos tenido pinchazo, hemos ido a levantar el coche y el gato no funcionó. Al final, después de 30 minutos, han parado varios pilotos, pero claro, el gato no funcionaba en nuestro coche. Entonces hemos tenido que parar a casi todos los que venían y probar. Y hasta que el equipo de Polaris, que encima es competidor máximo contra nosotros, se ha parado, nos ha ayudado. Así que se lo agradezco desde aquí al americano. Y nada, bueno, han sido varios días ya con varias incidencias
y que llegamos a la etapa de descanso con muchas ganas de hacer reset y bueno, intentar la segunda semana hacer buenos resultados cada etapa y bueno, sobre todo dar la enhorabuena a Seth, que ha ganado su primera etapa para el equipo, así que nada, todos muy contentos y nos vemos mañana. Un saludo. Cristina Gutiérrez ganó la primera etapa, pero lleva dos problemas gordos en tres días. Hoy ha ganado su compañero de equipo. Cristina sigue adelante, segunda en la categoría de prototipos en esa modalidad, en un Dakar en la que estaba debutando en esta clase. Pero ni el desierto más duro puede con la burgalesa. Cristina y François en apuros en la arena. Suspense. Determinación. Lucha. Energía. Asistencia. Voluntad firme. Ambición. No hay rendición. Esto es el Dakar, amigos. Son Cristina Gutiérrez, François Casalet. So, guys, before we talk about your actual rally so far, I know there's an interesting story between the two of you. Obviously, you've got your involvement with Extreme E, but Cristina, you may not have been here were it not as a result of Seb. So how did that play out, Seb? How did you get Cristina involved in doing the Dakar in the junior team? We are teammates now in Extreme E, and from that moment I called Arno to tell him, okay, I'm doing Extreme E with Cristina, and we are testing in England, and so Arno asked me, who is Cristina? Is the girl who is doing Dakar? I said yes, it's her, and he said, I think she's doing with the Mini this year, and I said no, she doesn't do it with the Mini because she struggles with the sponsor and with the COVID, and so he asked me if I think she could be interested to drive this Auto3. I think maybe yes, I will ask her, and I think she was happy to have this proposition, and so it started like that. It's quite a nice thing, Cristina, isn't it, when you've got a 9-time World Rally Champion saying, do you know what? She's pretty handy. She's pretty good. I think you should give her a go. That's not a bad accolade to have, is it? Sebastian Loeb saying she's the real deal. Wow, for me it was incredible. The first time when Extreme E called me and told me your teammate is Sebastian Loeb, is like, ah, okay, no problem for me. And when he asked to Arno if it's possible compete in OT3, for me was I don't have words to say thank you. Well, let's talk about your Dakar experiences so far. And ladies first, Cristina, you started the Dakar with a bang. You got it right. You are the real deal. Yes, of course. I feel surprised because it's my first time with the team, with the car, with the co-driver. For me, it's the best start possible, and I try to do my best the rest of the stages because the last 2 days is not too good for me, but I think we have more time to improve. There's already a teammate thing going on here. The last 2 days have been difficult for both of you. Seb, look, here with Bahrain Raid Extreme, obviously Pro Driver got a massive history, but the Hunter, it's a new car, it's a new evolution. These things happen, but it's been tough, hasn't it? Yeah, she didn't have so great last 2 days. I had really bad last 2 days. We started the rally with a bit in the same condition, a new team. New system of roadbook, new place because I never came here before. So we had a lot of things to discover. But the last 2 days
2 days ago we were lost because I think the navigation was really tricky, and yesterday was really a special day for us. We did 100 kilometers on a very good strong rhythm, I think. And finally, in a bump, we broke a wishbone, and we were stopped in the stage waiting for the truck. He arrived at 9:30 in the evening. I was waiting there for 8.5 hours already. They changed the part, and then the only way not to be out of the race was to finish the stage. I had still 250 kilometers to go in the dunes in the night. We finished the stage at 1:48 in the morning. But it was something special. I will remember longer, I think, than if I would finish the stage normally. But now it will be a different race now. So we'll continue for the fun, we'll continue for the team, for the experience of the car, and that's it. What about yourself? What's your plan for the second week at Dakar? I think this second week is more technical than the first one. And I try to push to stay near Seth and to help if he needs something. I stay here and I try to do a good job. Hola a todos, recién acabada la etapa 7, la primera parte de la maratón. Bastante bien, la verdad, hemos salido con una parte muy arenosa, bastante blanda. Y nada, como llevamos bastante peso de más por las piezas de repuesto, pues el coche estaba un poco tocado en el fondo y bueno, hemos perdido un poquito de tiempo, pero a raíz de la mitad para allá al final hemos empezado a empujar fuerte y la verdad es que bastante cómodos en el coche, en la navegación perfecta, y yo creo que ha sido una buena primera parte de la maratón, que mañana continúa. En principio el coche está bien, hemos estado revisando todo, no aparentemente no hay problemas, y nada, muy contenta por haber conseguido junto a François la cuarta plaza de la etapa, y nada, mañana más a conservar el coche y a llegar sanos y salvos a Neom. Un abrazo. Bueno, la primera parte de la etapa maratón ha sido bastante lenta, con arena muy blanda y ha costado un poquito, pero luego hemos cogido muy buen ritmo y contenta de haber llegado al final sin problemas. Llevamos varios días con algún problema y ya tenía ganas de hacer una etapa limpia. ¿No problemas con el coche? No, hoy ha ido todo bastante bien y no ha habido problemas, así que muy contenta. ¿Vuestra estrategia para...? Sí, hoy hemos intentado conservar los neumáticos, no hemos pinchado ninguno, así que mañana salimos con todo bien, ahora revisaremos todo, pero espero que esté todo bien. ¿Es posible hacerlo en inglés? Sí. Tiene opción a hacer mucho, a seguir haciendo mucho. Es una piloto que ya ha conseguido una victoria de etapa en la primera, Cristina Gutiérrez, que está luchando por el liderato, por la victoria, de hecho, por el título en prototipos. Y nos sorprendió gratamente al principio y nos va a seguir sorprendiendo. Yo creo que Cristina va a más, ella está bien preparada además. Sobre todo me gusta porque siempre que hay unas declaraciones de ella se le ve con la cabeza muy bien ordenada, ¿no? Es una mujer que lo tiene todo muy claro y estoy seguro de que en ningún momento pierde la cabeza, no se desordena, no se desconcentra. Por lo tanto, podemos pensar que hay Cristina para rato y además en este rally a ver si no nos sorprende algún día más con alguna victoria. En el tramo de carretera hasta la salida, la ganadora de la etapa de la primera semana, Cristina Gutiérrez, se encontró con serios problemas con la caja de cambios, lo que significa que no comenzó la etapa. Suerte cruel para la española. Bueno, estamos aquí, hemos empezado el enlace de la segunda parte de la etapa maratón y la caja de cambios en la autopista se ha roto y no podemos reparar, así que nada, tenemos que abandonar. Mañana nos reengancharemos, supongo, y nada, estamos muy tristes porque estaba siendo un buen Dakar. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que nada. Os mandamos un saludo y nada, gracias por todo el apoyo que nos habéis dado, pero hasta aquí. Hola. Bueno, os quería contar que, bueno, después del abandono de hoy, tengo una buena noticia que daros, y es que nos vamos a reenganchar en Dakar Experience. Os explico un poco cómo va esta disciplina. Es la disciplina en la que nos permite la organización a los que hemos tenido problemas mecánicos reengancharnos y formar parte de
otra carrera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos la opción de salir a cada etapa como si corriésemos igualmente y tenemos opciones de ganar las etapas, pero oficialmente no las vamos a ganar porque no vamos a aparecer en clasificaciones oficiales, pero sí que vais a poder seguir los tiempos y vamos a competir como si nada hubiera pasado. La importancia de esto para mí es mucha porque voy a tener la oportunidad de hacer kilómetros, de aprender mucho más, de estar en activo más tiempo y sobre todo, bueno, pues si tuviese cualquier problema mi compañero Seth, pues tener a un apoyo ahí detrás. Entonces, nada, quería daros esta noticia, que vais a poder seguir siguiendo el Dakar como hasta ahora y, bueno, que vamos a ir día a día. La vida se basa en ir día a día, en ir poco a poco y es lo que vamos a hacer. Os mando un saludo y mucha fuerza. Cristina Gutiérrez queda fuera de la clasificación por problemas mecánicos y a partir de mañana la burgalesa trabajará para su compañero de equipo Seth Quintero, que está luchando por ganar este Dakar. Quintero es... La noticia de hoy ha sido el abandono de Cristina Gutiérrez y ella misma ha decidido compartir esa noticia, esa mala noticia para ella y para muchos, de esta manera. Están intentando ahora desmontar la caja para ver qué ha podido ser, porque ha sido muy raro. Ayer no tuvimos ningún problema, ningún ruido, y hoy en la etapa de enlace, en los 100 primeros kilómetros, de repente íbamos en sexta marcha y en una carretera recta, y de repente ha sonado un ruido y la caja ha dicho adiós. Entonces van a mirar qué ha pasado para que no pase lo mismo con el otro coche. En cualquier caso, Cristina ya ha demostrado de lo que es capaz. Se va del Dakar con una victoria y mañana seguirá en pista ayudando a su compañero de equipo para intentar lograr la victoria en esta 43ª edición del Dakar. El Dakar es la carrera más dura del mundo y nunca sabes por dónde te va a venir, ¿no? Y al final, bueno, pues a veces te da sorpresas buenas y otras veces es un poco injusto. Íbamos en sexta marcha en una autopista y la caja se rompió y nos hemos tenido que retirar y nos reengancharemos mañana en el Dakar Experience para intentar, bueno, ayudar al máximo a Seth y también para aprender, hacer kilómetros, intentar hacer alguna buena etapa. My car is just a parts car now, so Christina needs a gearbox, so the gearbox comes out of mine and goes in hers, so I guess luckily we're still supporting the team somehow. Ha habido días muy buenos, ha habido días malos, pero bueno, esto es el Dakar. El año que viene ojalá podamos volver a estar aquí y pasárnoslo bien. Hola, bueno, la etapa 10 ha sido bastante complicada desde el principio, salíamos muy atrás y hemos estado todo el rato adelantando a muchos coches, a muchos buggies, habremos adelantado como a 20 coches, 30, no sé. La verdad que ha sido una etapa durísima para todos, muy rota, con muchísimas rocas. En el kilómetro 80 ya había pinchado dos ruedas, así que el resto de los 400 que quedaban, he ido con el estrés de volver a pinchar y al final, bueno, ha habido suerte y no hemos necesitado asistencia, así que bueno, que contenta. Una pena que Seth en el kilómetro 250 ha roto la caja de cambios también, ahora mismo está siendo remolcado y esperemos que pueda llegar para no tener que reengancharse, bueno, él no puede reengancharse porque es prioritario, entonces solo quedaría yo en el equipo. De momento quería avisaros de que en los tiempos oficiales siempre me añadirán 15 minutos de penalización por estar en Dakar Experience. Pero bueno, contenta porque sin esos 15 minutos de penalización hubiésemos hecho el octavo mejor tiempo, con lo cual muy contenta porque, bueno, pues sabiendo dónde salíamos está bastante bien. Contenta con François también la navegación y nada, mañana más. Un saludo.
acabo de terminar la etapa 10. Estamos en Alula, en el bivac. La verdad es que ha sido una etapa muy bonita, la he disfrutado mucho junto a François, porque bueno, veníamos de ayer de hacer una etapa muy complicada donde adelantamos 37 coches y no sé si 52 posiciones en carrera. Fue bastante duro y hoy bueno, lo hemos disfrutado muchísimo, ha sido una etapa bastante rápida con partes de mucha navegación, parte de rocas, pero bueno, no tan sufrido como ayer, así que bueno, estoy contenta de poder estar aquí, de disfrutar el Dakar Experience, de ver estos magníficos paisajes. Y nada, quedan dos etapas, vamos a ver si podemos llegar al final y nada, me encanta poder compartir todos los días estos vídeos felices con vosotros. Un saludo. Bueno, la etapa hoy ha sido bastante bonita, muy divertida comparado con ayer, porque ayer tuvimos que adelantar a muchísimos coches, era muy peligroso y hoy hemos disfrutado mucho con el paisaje y con la navegación de François, así que muy contenta. Acabamos de terminar la etapa 11, la verdad es que ha sido muy dura, muy complicada porque ha habido zona de rocas, zona de dunas y bueno, salir tan atrás pues a veces es complicado porque tienes que adelantar muchos coches. Nos ha tocado adelantar a muchos y entre ellos hemos estado intentando adelantar a una persona 40 kilómetros, ha sido muy complicado pero al final bueno, se ha parado y hemos podido hacer el tercer mejor tiempo sin aplicar la penalización por el Dakar Experience, con lo cual, bueno, veréis que apareceré más atrás, pero bueno, muy contenta porque hemos hecho el primer y el tercer mejor tiempo en el equipo, con lo cual, muy contenta y mañana la última etapa, así que nada. Complicada porque salíamos muy atrás otra vez y estamos siempre adelantando coches, es muy peligroso, pero bueno, contenta porque realmente hemos hecho muy buen tiempo, pese a la penalización de Dakar Experience, pero bueno, muy contenta porque me siento muy bien, cada vez mejor. Y ojalá algún día pueda ser todo lo competitiva que hay que ser para poder ganar esta categoría. Hola a todos, bueno, quería mandar un saludo a Santander Consumer Finance y mandar todo mi agradecimiento después de estos 3 años apoyándome, ya no solo en la parte económica, sino también en la parte motivacional, estar siempre conmigo cada año. Y especialmente este año que, bueno, que con el COVID ha sido tan duro, al perder casi todos los patrocinadores se ha mantenido ahí. Y gracias a ellos pues puedo estar aquí compartiendo pues esta carrera con un equipo tan grande como Red Bull y nada, simplemente quería mandarles un mensaje de agradecimiento y no solo al Santander Consumer, también a Focon Auto y a todos los profesionales que han estado apoyándome todos estos años. Un saludo y muchas gracias. La verdad es que muy contenta porque, bueno, pese a estar en Dakar Experience, salíamos muy atrás cada día y ha sido todo un reto estar siempre adelantando pues, a 20 coches cada día y con resultados grandes. Ayer tercero sin la penalización, hoy creo que segundos. Entonces, bueno, pues demostrar que somos competitivos, que estamos ahí. Pep, lo de Cristina, Luis, Iván, es histórico, ¿eh? Sí, ganar una primera etapa, cuando ha estado en carrera siempre ha estado en esta posición desde arriba y ha demostrado que tiene madera y que nos puede dar muchas alegrías en el futuro. No, ha escrito una página con letras de oro, ¿eh? Esto no se va a olvidar en la historia. Este año del COVID, el desafortunado año del COVID, pero Cristina ha escrito historia, ha hecho historia y esto queda para la historia del Dakar.
En los vehículos ligeros, el Dakar empezó con un triunfo histórico de Cristina Gutiérrez en la etapa 1, convirtiendo a Cristina en la primera española en ganar una etapa en el Dakar y además segunda mujer que lo consigue tras Jutta Kleinsmith. Pero los problemas de navegación y sobre todo una avería en la caja de cambios cuando iba camino a la octava especial significaron el adiós a la pelea por la victoria. Came out swinging and we proved our point that we're here to stay. We are very happy today because we won the stage. All three of us have had plenty of lows and plenty of highs, so it's cool to see everyone push through because sometimes it's definitely easy to give up out here. I mean, I'm 18 years old, winning Dakar stages, competing for overall wins, and I think I've opened the eyes to a lot of kids my age, a lot of kids that are younger than me. The Dakar is an adventure because you never know what you're gonna get. Back next year and we'll be back better.